Hi, good evening. Hello, Reina. Hello, Josué. Hello. How are you? ¿Cómo están? Fine. Excellent. You? I'm fine, thanks. Excellent. Thank you so much. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fine, fine. Excellent. Vamos a ver, tengo a Carlos and also Edgar. Hello, how are you? Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Buenas noches. Bien, bien, bien. Excellent. Nice to have you back. Okay. Muchas gracias por estar conectados por acá. All right. Vamos a ver, vamos con la plataforma. ¿En qué parte vamos ya? Oh, creo que voy 2.8, me parece. 2.8, perfecto. Uh-huh. Sí, vamos por ahí. Perfecto, perfecto. ¿Los demás qué tal? ¿Cómo vamos con la plataforma? 2.3, teacher. 2.3, excellent. Nice. 2.5, teacher. 2.5, ok, excellent. ¿Quién da más? ¿José? ¿Cómo vamos? 2.3 también, teacher. 2.3, ok, perfecto. Sí. All right. Excellent. Ok, mientras se conectan sus compañeros, vamos a hacer un pequeño repaso, ok. Así les damos tiempo que se nos unan a nosotros. All right. Así que si usted no estuvo el día de ayer, o si estuvo, también va a poder repasar un poquito de lo que vimos. Ok. desde el día jueves venimos viendo... ¿cómo utilizar el verbo have con una enfermedad o con un síntoma que nosotros tenemos? ¿Okay? Por ejemplo, I have a headache, I have a pain in my head, I have a stomachache, I have a backache. ¿Okay? Teníamos todas esas frases que podemos utilizar. Aparte de eso, el día de ayer estuvimos hablando de feel. ¿Okay? Cuando les pregunto, how are you? How do you feel? ¿Okay? Teníamos positive and negative adjectives, ¿ok? Positive and negative adjectives que describen cómo nosotros nos sentimos, ¿right? Podemos tener positive or negative adjectives y aquí dábamos ejemplos de todos los adjetivos que se nos ocurrían para poder describir cómo nos sentimos. I feel amazing, I feel nice, I feel better, I feel excited, I feel happy. De lo contrario, I feel bored, I feel lonely, I feel tired, I feel furious, I feel sad, I feel terrible, okay, etc. Aparte de eso, estuvimos viendo algunas medications, las que son más comunes, y vamos a tratar de conectar ambos temas el día de ahora. Vamos a tratar de conectar tanto el have and feel junto con medications, all right? Hablamos de algunas medications muy comunes como antacid, aspirin, muscle cream, ointment, cough syrup, cough drops, que decíamos que no eran cough candies, sino que cough drops. Así los conocemos en inglés, cough drops. Hablamos de pills en general. Y luego teníamos eye drops, ear drops, okay, diferentes tipos de gotas. Aparte de eso, hablamos de otros medicamentos muy conocidos como vaccine, alcohol, gas, band-aid, vitamins, okay, antibiotics, thermometer, insulin, saline solution. Okay. Teníamos varios medicamentos comunes que nosotros tenemos y que utilizamos casi todos los días. All right? O por lo menos los tenemos ahí en un botiquín. So, esto lo vamos a utilizar el día de ahora, ya que como les mencionaba el día de ayer, vamos a convertirnos como, no en doctores, porque en realidad no vamos a prescribir nada, sino que únicamente vamos a dar como recomendaciones de qué hacer cuando nos pasa algo. ¿Okay? Y para eso vamos a unir todos los temas que hemos visto hasta el día de ahora. So, vamos a practicar primero esta conversation. La voy a leer, por favor, fíjese en cualquier palabra que usted no reconozca y luego me dice
para resolverle cualquier duda que tenga por acá. All right? Entonces, vamos a ver. Hello, Miss West. How are you today? Not so good. So, what's wrong exactly? I'm exhausted. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. A few minutes later, después de unos minutos, I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes, don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. Okay. Entonces aquí podemos ver una conversación entre una doctora y una paciente. Entonces, ¿alguna palabra que ustedes no reconozcan? Que digan, teacher, what is this? No, creo que la mayoría están uh-huh. conocidas. Sí, la mayoría vemos ahí algunas. ¿Quiere decir pill? Excuse me. Pill. 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 Ajá. Pill sería una tableta o una pastilla. Uh-huh. Oh, okay, uh-huh. okay. Uh-huh. I'm going to give you some pills. Le voy a dar unas pastillas. Take one pill every night. Ajá, tomé una pastilla cada noche. Uh-huh. Pills. Ajá. Pill. ¿Alguna otra? Pill. ¿Otra palabra o frase que no reconozcan? Por lo menos veamos acá que tenemos anything else. Eso sería algo más. Okay. Algo más. Right. Por ejemplo, esto es muy común tanto con los doctores como con los meseros, por ejemplo. Okay. Usted cuando está ordenando en un restaurante, un mesero le dice, ok, anything else, algo más. Okay. Anything else. Esa frase sí se puede utilizar en cualquier contexto. No solo con doctores y meseros, también con su jefe, ¿ok? Le está diciendo, haga esto, esto, y esto y lo otro. Y usted, anything else, ¿ok? ¿Algo más? All right, entonces ahí podemos utilizar esa frase. All right, lo voy a leer una vez más y luego le voy a pedir a ustedes que me ayuden a leerlo. All right. Hello, Miss West. How are you today? Not so good. So what's wrong exactly? I'm exhausted. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner, okay? And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes, don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. Okay, so that's that conversation, okay? Así que le voy a pedir a, vamos a ver, Reina, you are going to be Dr. Young, and Carlos, you're going to be Miss West, okay? Let's do it. Mm-hmm. Okay. Hello, Miss West. How are you today? Okay, Carlos, are you there? No, vamos a ver. Hello? Vamos a ver. Usted es Miss West, ¿ok? Usted nos va a ayudar con la participación de Miss West. Uh-huh. Yo. Uh-huh. Yes. No. So good. No, exactly. I am exhausted. I'm exhausted. Uh-huh. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? That's some work. So hard. All right, thanks.
Okay, perfect. Doctor, thank you so much. Okay, perfect. Thank you, Mr. Carlos. Thank you, Reina. Let's see, Sao, you are Dr. Young. And let's see, Josue, you are Miss West. Okay. Hello, Miss West. How are you today? Not so good. So, what wrong exactly? I am exhausted. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's lay a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes, don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. Excellent. Thank you so much. And the last one, let's see. Edgar, you are going to be Dr. Young. And Mario, you're going to be Miss West. Hello, Miss West. How are you today? Let's see, Mario, are you there? Yeah. Habemos dos Mario, no sé cuál Mario. Ah, Mario Granados, sorry. Not so good. So what wrong exactly? I'm exhausted. Why are you so tired? I don't know, I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I am going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes, don't work too hard. All right, thanks, Dr. Zhang. Excellent. Thank you so much. All right, now we're going to see, vamos a ver el tema que está relacionado a esto, ¿ok? Como si se fijan en este caso, the doctor gives some recommendations, ¿ok? La doctora está dando algunas recomendaciones de lo que la persona debe y no debe hacer. Entonces, no sé si ustedes cuando, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de tener clases presenciales de inglés, los teachers usan algunas frases como sit down, stand up, listen, open your book, okay, work in pairs. Entonces tenemos todas esas órdenes, entre comillas, porque en realidad no son obligación, sino que son como direcciones o instrucciones de lo que se debe de hacer. Entonces, en este caso vamos a aprender lo mismo, ¿ok? El tema se llama imperatives, ¿ok? Pero para hacerlo más fácil, vamos a tratarlo como órdenes, ¿ok? O instrucciones. Entonces, para esto vamos a aprender ambas. Vamos a aprender las affirmative and las negative, ¿ok? Entonces, así como en los ejemplos de sit down, stand up, open your book y todos esos, si se fijan, no tenemos un sujeto, sino que únicamente tenemos el verbo and the complement, ¿ok? Entonces, en este caso, para hacer oraciones usando imperatives, vamos a hacer uso de las medications, ¿ok? Y todo lo que tiene que ver con cuestiones de salud. Entonces, para eso vamos a dar unas recomendaciones. Por ejemplo, la primera, see a doctor, ¿ok? See a doctor. Si se fijan, después del verbo see, voy a poner una profession, ¿ok? Entonces, ¿qué otras professions, de acuerdo a la rama de salud y que sepan el nombre en inglés, tenemos? See a doctor, ¿qué otras podríamos mencionar? ¿A qué otros especialistas de la salud podríamos ver? ¿Odontólogo? Ah, odontólogo, hacerlo fácil sería see a dentist. See a dentist. Un dentista. See a dentist. Y veterinario también.
Ah, ok. Sí, a bet. Sería nada más vet. Así más fácil. Vet. Ver un veterinario. Ok. Si la mascota está enferma. Ok. Sí, a vet. Oftalmólogo, teacher. Excuse me. Oftalmólogo. Oftalmólogo. Uy. A ver. Where is my cell phone? Ah, aquí está. Déjeme ver. La mayoría se parecen porque por lo menos, digamos, cardiólogo sería cardiologist. Son poquitos los que cambian bastante, la verdad. Vamos a ver. Oftalmólogo. Sería... Híjole, está bastante larga la palabra. Voy a escribir. Oftalmologist. Casi se parece, pero la escritura es un poco diferente. Oftalmologist. Oftalmologist, ¿ok? Y luego también teníamos dentist, ¿ok? También puede ser un enfermero o enfermera. Sí, a nurse, ¿ok? Y ahí podemos seguir poniendo otros. La cuestión es que siempre el verbo sí lo vamos a adjudicar o lo vamos a conectar con una profession in this case, ¿right? Puedes subir la pantalla para ver el tema, dice. ¿Cómo dijo uno del sí, teacher? Perdón. Sí sería ver o visitar. Bueno, si quiere poner visitar, sería visit. Ajá. Como dar una recomendación. Visit a doctor, visit a dentist, ¿ok? En este caso solo sería como ir a ver. See a doctor, ¿ok? Para que lo revise. See a dentist, también para que lo revise, ¿ok? Que le haga un chequeo. Entonces, es ahí donde podemos conectar el verbo con la profession in this case, okay, con la profesión. Aparte de eso, también tenemos otro tipo de verbos, por ejemplo, take, okay, que el mismo verbo take nos está diciendo que vamos a ingerir algo, okay. En este caso, por ejemplo, take an aspirin, okay, take an aspirin. ¿Qué otras cosas podemos ingerir? Por ejemplo, muscle cream no la podemos ingerir. Entonces, no podemos pills. Decir take a muscle cream, ¿ok? Ok, take pills, excellent. Take a syrup. Take an antacid, Take syrup, Take syrup, En este caso, tratemos de decirlo todo. Cough syrup, Para ser un poco más específico. Cough drops. Take cough drops, excellent, ok. Take cough drops. Entonces, es así como tenemos que ir vinculando al verbo con lo que con el complemento que le podemos poner, ¿ok? En caso, si yo quiero decir sí an aspirin, como que no me va a servir para nada. Entonces, tengo que relacionarlo con el verbo con el que lo voy a utilizar, ¿ok? Vamos a ver otro. Call, ¿ok? Call, que sería llama, ¿ok? Call. Como les menciono nuevamente, en este caso no es necesario tener el sujeto. Porque cuando usted le da la recomendación a alguien, no es necesario que le diga you, sino que únicamente el verbo and the complement, ¿ok? En ese caso, es igual que en cualquiera de las otras professions. Call your doctor, call the vet, call your dentist, ¿ok? Call a nurse, call the police, ¿ok? Call an ambulance. No. Ahí podemos dar bastantes instrucciones o recomendaciones. Vamos a ver. ¿Qué otras recomendaciones se pueden dar de acuerdo a cualquier situación que esté pasando? Por ejemplo, una más común también podría ser drink, ¿ok? Que le podemos recomendar a una persona que tome algo, pero que sea algo líquido. Por ejemplo, drink water, ¿ok? Drink water. ¿Qué otras cosas les podríamos recomendar a alguien que haga por cuestiones de salud? Cough syrup. Ok, en ese caso, cough syrup sería take a cough syrup. Ok. Sorry, take cough syrup. Drink tea. Drink tea. Perfect. Ok. Drink tea. Suero. Ok, ¿cómo se dice suero en inglés? ¿Qué se acuerda? ¿Cómo se dice suero en inglés? Solution, salín. Salín solution. Entonces ahí también tendría que ser drink, ok. Drink saline solution, ok. Syrup.
¿Qué otras recomendaciones le podríamos dar a alguien? Por ejemplo, no sé, cualquier enfermedad que nos esté pasando. Ya decimos, take an aspirin. Ah, por ahí me decían, take a pill. Lo voy a poner por acá. ¿Qué puede ser bueno para nuestra salud? ¿Qué puede ser bueno para nuestra salud? Vitamins. Ah, ok. Descansar. Take vitamins. Ajá. Take vitamins. Ok. Take vitamins. Por ahí decían descansar. Rest. Ok. Rest es descansar. Ok. Rest. Okay. Así como podemos poner drink tea, también puede ser drink coffee. Ok. Para algunas personas eso es medicinal. Ok. ¿Qué otras cosas podemos hacer por salud? Como recomendaciones. Exercise. Ah, do exercise. Uh-huh. Do exercise. Do uh-huh. exercise. Do exercise. Uh-huh. Do exercise. Excellent. Aplicar muscle cream, pero no sé cómo se diría. Ah, perfect. Aplicar. Ahí vamos a poner put some muscle cream. Uh-huh. Como poner. Uh-huh. Poner. En español tenemos más palabras así más finas para eso, pero en caso de inglés no, okay. Put some muscle cream. Put some muscle cream. Eso también puede servir para ointment, okay. Put some ointment. Uh-huh. Comer sano. Ah, okay. Eat. ¿Cómo se dice comida sana en inglés? ¿Alguien sabe? Ajá, decimos food, pero nos falta algo por acá. ¿Alguien sabe? Okay. Healthy food. Uh-huh. Comida sana. Eat healthy food. Healthy food. Uh-huh. Y así sucesivamente. La cuestión es que tratemos de, vamos a tratar de conectar el verbo con el complemento correcto. Okay. Así se nos va a hacer más fácil. Dar recommendations en de forma afirmativa, ¿ok? Utilizando la serie de recomendaciones, en este caso, usando los verbos correctos. Como les decía, no podemos poner, por ejemplo, take a doctor, ¿ok? Take a doctor, sino que ahí sería see a doctor, call a doctor, visit a doctor, ¿ok? Etcétera. Entonces, eso sería de manera afirmativa, ¿ok? Lo que la persona debería de hacer. Al mismo tiempo tenemos estas mismas oraciones, pero de manera negativa, ¿ok? Y para hacerlo de manera negativa, vamos a seguir casi con la misma estructura, únicamente que le vamos a poner don't al principio, ¿ok? Eso nos va a decir no hagas tal cosa, ¿ok? O no tomes eso, no hagas eso, ¿ok? Por ejemplo, don't eat candy, ¿ok? En este caso, la actividad sería eat. Ese sería el verbo más el complemento. Pero, de forma negativa, don't eat candy. Okay? Don't drink alcohol. Coca-Cola. Okay? Don't drink Coca-Cola. Exactly. Okay? Don't drink alcohol. Don't drink Coca-Cola. Si le duele el cuerpo, don't play soccer. Okay? Don't play soccer, porque puede ser peor. All right? Entonces, don't smoke. Ah, don't smoke. Excellent. Okay. Don't smoke. No fume. Okay. Yes. Don't, por ahí me decían, don't drink Coca-Cola. No. ¿Qué otras cosas serían malas para nuestra salud? ¿Qué no deberíamos de hacer? Uh-huh. Don't. Por ejemplo, si la persona está enferma, no sé si tiene gripe, don't drink cold drinks, ¿ok? Don't drink cold drinks. Y para decirle no desvelarse o algo así. Ah, ok, perfect. Don't go to sleep late. Uh-huh. No se vaya a dormir tarde. Don't go to sleep late, ¿ok?
O puede ser o puede ser lo contrario. Go to sleep early, ¿ok? Que sería la recomendación afirmativa. Go to sleep early. Por ahí me decía alguien más, perdón, que no lo escuché. Don't eat salt. Don't? Don't worry. Salt. Ah, don't eat salt. Eat salt. Uh-huh. Don't eat salt. Ajá, perfect. No comer sal. Ok. Por ahí me decía alguien más. Ok, entonces así es como nosotros vamos a manejar the negative recommendations, ok, que no debería hacer algo, ok. Entonces, de igual manera, ahí lo tenemos que mezclar o tenemos que ver cómo se mezcla con el verbo y el adjetivo, ok. Perdón, el complemento en este caso. Entonces, solo para que nos quede claro, we have affirmative and negative imperatives, ¿ok? Or affirmative and negative instructions, ¿ok? Una vez más, esto no incluye verbo, no incluye sujeto, sino que únicamente verbo y complemento, ¿ok? Así que veamos las recomendaciones que da la doctora en este caso, ¿ok? Take one pill every night after dinner, ¿ok? Take one pill every night after dinner. Don't drink coffee, tea, or soda. Okay, eso lo tiene prohibido. Don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? ¿Algo más? Don't work too hard. Okay, don't work too hard. No trabaje muy duro. O también puede decirle don't work too much. Okay, don't work too much. No trabaje mucho. Okay, entonces esas son algunas recomendaciones. Y para eso vamos a hacer algo similar a esto, ¿ok? Solo que ahora lo vamos a hacer, me van a dar recomendaciones a mí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Usando medication que vimos anteriormente y también actividades que yo debería o no debería de hacer, ¿alright? Por ejemplo, primero voy a elegir un problema de salud o algún síntoma que yo tenga. Y luego ustedes me van a dar recomendaciones. Por ejemplo, el síntoma que yo tengo es I have a headache, ¿ok? Ese es mi problema, I have a headache. Y algunas de las recomendaciones, aquí ya puse una, take a pill. ¿Qué otras recomendaciones podría o no podría hacer yo para que se me quite el dolor de cabeza? Uh-huh. Excuse me, no la escuché casi. Dormir. Sleep. Sleeping. Sleep. Aquí vamos a hacerlo de manera normal, no tenemos que cambiar el verbo. Sleep. ¿Qué otras recomendaciones? ¿Qué cosas debería o debería de no hacer? Take a shower. Take a shower, perfect. Another one. Take a shower. De acuerdo a las medications, ¿qué podría tomar? Ya puse pill, pero ¿qué otra podría tomar de acuerdo a las medications? Drink tea. Ah, drink tea. Perfect. Okay, para relajarme. Drink tea. Hot or cold? ¿Caliente o frío? Hot. Ah, okay, perfect. Okay. Drink hot tea. Mm-hmm. ¿Qué otra? Another recommendation. Ahora pueden ser negativas también. Por ejemplo, don't work too hard. Okay? Don't work too hard. Tal vez por eso me está doliendo la cabeza, porque solo trabajando y trabajando y trabajando. Okay? Don't drink alcohol. Okay, don't drink alcohol. Uh-huh. It's so good. That is good. It's relaxing, right? Relax. Ok. Pero tal vez por eso me está abriendo la cabeza. Puede ser una recomendación. Vamos a ver otra. Don't smoking. Ah, don't smoke. Ok. Ajá, don't smoke. Tal vez por eso don't me está abriendo la cabeza. Ajá. Another one. ¿Puede ser afirmativa o negativa? Don't listen to music.
Ah, ok. Don't listen to music, pero tal vez muy fuerte, ¿verdad? Entonces, yes. Too loud. Uh-huh. Too loud. Tal vez relajado. Take an aspirin. Ah, ok. Perfect. Take an aspirin. Ok. Take an aspirin. Excellent recommendation. Ok. Take an aspirin. ¿Otra? ¿Puede ser afirmativa o negativa? Una más. One more. Don't eat fast food. Ah, okay. Don't eat fast food. Okay. Don't eat fast food. Excellent. Okay. Entonces, estas son algunas recommendations que ustedes dan, tanto afirmativas como negativas, al symptom I have a headache. Okay. Entonces, si se fijan, todo el tema que hemos visto desde have y luego feel viene a recaer en esto, right? Así que se lo voy a volver a mostrar para que lo tengamos en mente. Ahorita usted va a pensar en un symptom o va a decir I feel angry, okay? O I feel sad. Y luego las personas le van a empezar a decir qué puede tomar, qué puede hacer, okay? Entonces usted nada más piensa en uno. I have a headache, I have a stomachache, I have the flu, I have fever, I have a sore throat. I have a pain in my feet. Puede ser cualquiera de esas. O puede ser feel, por ejemplo, I feel. Bueno, si es algo afirmativo, creo que no hay muchas recomendaciones porque qué bueno, ¿verdad? Pero si es negativo, I feel sick. I feel angry. I feel sad. A esas sí les podemos dar recomendaciones. Sin embargo, a esas no. ¿Ok? Porque qué bueno que estamos bien, que estamos excellent, que nos sentimos mejor. Pero cuando es negativo, I feel bored. Por ejemplo, I feel bored. Okay, me siento aburrido. Ah, maybe read a book. Okay, lee un libro. Or watch TV. Okay, or practice English. Okay, practice English. Hay varias actividades que le podemos decir a la persona que le recomendamos que haga. Okay, entonces para eso lo vamos a utilizar. También podemos usar medications, lo que les había mencionado anteriormente. Aspirin, ointment, muscle cream, cough syrup, cough drops, pills, que son las tabletas o pastillas, eye drops, ear drops. Y luego teníamos otras que estuvimos hablando el día de ayer. Vaccine, vitamins, antibiotics, Band-Aid, insulin, and saline solution. Okay, ahí tenemos varias de las que estuvimos hablando el día de ayer. All right. Entonces, ahorita piensen en su, bueno, y al final podemos dar recommendations así. Okay, take, call, drink, do, put. Y recuerde que no utilizamos sujeto. Okay, no tenemos que usar ni you, ni I, ni he, ni she. Okay. Únicamente a the imperative. Y aquí tenemos los negativos que usamos don't. All right. Así que ahorita le voy a dar un minutito para que piense en un problema o un sentimiento o un síntoma. Y luego vamos a trabajar en grupos. En grupos, cada quien va a decir su... Primero alguien, no sé, por ejemplo, si yo trabajo con Josué, con Saúl y con Carlos, Josué dice su enfermedad y luego los demás le damos... Le damos recomendaciones, ¿ok? Den entre más recomendaciones, mejor, porque así practicamos ese tema, ¿ok? Así que piense en una enfermedad, o un síntoma o algo que esté sintiendo. Right. Are you ready? Ok. Entonces, lo voy a separar ahorita en grupos. Así que, por favor, acepte la invitación. ¿Ok? Vamos.
La tarea. Hello. Thomas. Porque me acabo de meter. Ah, ok, perfecto. Ahorita estamos diciendo síntomas y de ahí las demás personas nos van a dar recommendations, ¿ok? Okay. Ah, ok. Por ejemplo, vamos a ver, Oscar, ¿ya dijo su síntoma? No. Ah, ok, vamos a ver, Carlos. Ah, ok, dígame. Stomach. Ah, you have a stomachache, ok. You have a stomachache. Tiene un dolor de estómago. Entonces, ¿qué recomendaciones le podemos dar? Take an antacid. Ok, take an antacid. Perfect. Uh-huh. Take Pepto-Bismol. Ah, perfect. Take Pepto-Bismol. Uh-huh. Excellent. Uh-huh. Yes. Ya, yeah, ese es bueno. O Salandrius. Take Alcade. Ah, también take an Alcade. Ajá, perfect. Uh-huh. Hey, Chichipince. Chichipince. Okay. Okay. Pero Chichipince con qué? ¿O solo el Chichipince? Solo el Chichipince. Híjole. Vodka. Hey, vodka. No, drink vodka. Okay. Okay, pues entonces así es como estamos trabajando, ok, solo dando recommendations. Y vamos a utilizar nada más el verbo y luego el complement, porque así vamos a dar este, recommendations. Podría decir, I have bad pain. Back pain, la espalda. Ajá. Ah, usted puede decir, este, I have a back pain, o puede decir, I have a back pain. O I have a backache. Okay. Voy a ver cómo va el otro grupo y luego regreso, ¿ok? Okay. Solution. Hello, everybody. Hello. ¿Alguna pregunta? Mark. Go to the doctor. See a doctor. Okay. Okay, so puede see a doctor, go to the doctor, visit the doctor, call your doctor. Ahí tenemos varios para doctor. Mm-hmm. Okay. Otra. I have a pain in my back. ¿Cuál es la medicina para la? Put some mustard cream. Ah, okay. Put some muscle cream. Uh-huh. Take an aspirin. Ah, take an aspirin. A él se le puede recomendar. Un analgésico. Take an analgesic. Ajá, perfect. También se le puede recomendar un masaje. En ese caso, para recomendar el masaje sería usando el verbo get. Get es como conseguir, pero en ese caso se puede combinar con varias cosas. Por ejemplo, get a massage. Uh-huh. Get a massage es como que te hagan un masaje, ¿verdad? Entonces, get a massage. Ese podría ser uno. Uh-huh. Take muscular relaxant. Ah, take a muscular relax, a muscular relaxant, I think it is. Uh-huh. Okay, perfect. Okay. Y como para aplicar una inyección, una vacuna. Ah, okay. Inject. Ajá, uh-huh. Inject, y luego le dice que tiene que inyectarse. Uh-huh. Inject. Ah. Penicilina. Insulina, juela. En adrena. En la intramuscular. Intramuscular. Ah, ok. Uh-huh. Ok.
Ok, perfecto. Vamos a ver a alguien más que quiera... Para aplicar hielo. Ah, put some ice. Ajá, put some ice. Ajá. Y para decir sería, I feel sick, I have a witness. I have witness. Witness. Ajá. Ajá. I have witness. Vamos a ver. En ese caso le diría don't go out, ¿ok? No salga. Si no se va a caer por allá, se nos va a caer ahí. ¿Otra? Another recommendation. Don't play a soccer. Mm-hmm. Don't play soccer. Mm-hmm. Don't play soccer. Okay, perfect. Okay, vamos a tener un minuto más, así que sigamos, okay? All right, welcome back. Okay, vamos a ver, ¿tienen alguna pregunta sobre cualquier tipo de vocabulario del que estuvimos hablando? Por ahí estuvimos hablando de que, por ejemplo, cuando alguien le duele la espalda, le podríamos decir como recomendar un masaje, ¿verdad? En ese caso, le podríamos decir get a massage, ¿ok? Get a massage, que es, en realidad get se puede combinar con varios verbos para decirle cómo conseguir, obviamente no lo vamos a... Ajá, cómo obtener, exacto, ¿ok? Get a massage. Uh-huh. Get a massage. En el caso del dolor de muelas, ¿cómo sería la pronunciación? ¿El dolor de muelas? ¿O de dientes, o me duelen los dientes? ¿O ajá, eso? Sería toothache. Ajá. Toothache. La terminación es ache. Con K al final. Ache. Toothache. Ajá. Toothache. Esa sería la pronunciación. ¿Algún otro parte de vocabulario que les haya quedado dudas por ahí? No. No. All right. No. Ok, perfecto. Entonces, ese es el vocabulario que nosotros utilizamos para dar recommendations, ok. Ahora, hablando de la plataforma, en la 2.4 teníamos, bueno, tenemos más o menos un repaso de have and feel, solo que en este caso, de acuerdo al ejercicio, vamos a seleccionar la parte del cuerpo que le duele a cada persona, ok. Eso es lo que estábamos explicando el día de ayer. Luego nos pasamos a la 2.9. En la 2.9 vamos a poner en práctica lo que acabamos de aprender ahora.
Acá tengo las frases yes, que tengo que utilizar, ¿ok? Por ejemplo, dentist, ¿ok? ¿Cuáles son? Ajá, ahí puedo tener call, puedo tener sí. Lo importante de este caso es que si usted prueba con call y no se lo acepta, trate con sí, ¿ok? En algunos casos hay más de una opción para cada uno. Entonces, nada más hay que poner atención que sea el complemento correcto, ¿ok? Entonces ahí podemos ver, ahí podemos ver cuál es la opción para cada uno, ¿ok? No escribir nada, sino que únicamente seleccionar. Y finalmente en la 4.12 tenemos un pequeño, como una página de una magazine en la que tenemos algunas recomendaciones, ¿ok? Aquí tenemos varias recommendations, por ejemplo, eat breakfast, go for a walk, floss your teeth, que sería como usar hilo dental, drink 8 cups of water every day, stretch for 5 minutes, que sería como estirarse, wear a seat belt, que sería usar tu cinturón de seguridad, etcétera, ¿ok? Ahí tenemos varias descripciones. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, dice, to get exercise, para ejercitarse. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Ok? Entonces ahí tengo, eat breakfast, protect your skin, go for a walk, o stretch for 5 minutes. ¿Ok? Dependiendo lo que nos dice acá esta página, así vamos a seleccionar. ¿Ok? No es lo que yo crea, ¿ok? No es lo que yo crea, sino que lo que nos está diciendo acá la información. Y luego, to help your bones, para ayudar a sus huesos. To help your muscles, para ayudar a sus músculos, etc. ¿Okay? Así que ahí tenemos este otro ejercicio que sería el 2.12. Perdón. Bueno, aquí dice 4.12, pero es en realidad 2.12. ¿Ok? Es 2.12. Entonces, con eso terminaríamos la section number 2. Y mañana entramos de lleno a la section number 3, ¿ok? En esos 2 días tenemos que terminar la section number 3, que de hecho también está bastante fácil. La mayoría es vocabulary. Y también vamos a hacer un par de prácticas el día de mañana, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Okay. No. ¿No? Ok, como les mencionaba anteriormente, si tienen alguna pregunta con la plataforma, en relación a la plataforma, no sabe qué tiene que hacer en alguna parte, me puede mandar un mensaje y yo con gusto le ayudo, ¿ok? Así que nos vamos a quedar hasta acá. Thank you so much, everybody. Have a good night and see you tomorrow, ¿ok? Good night. See you tomorrow. Bye. Bye-bye. Good night. Bye. See you tomorrow. Bye.